Muy bien, bienvenidos a todos y muy buenos días a todos nuestros participantes en Centro y Sudamérica. Welcome everybody and good afternoon here to all our participants in Switzerland and in Europe. My name is Randy Muñoz, mi nombre es Randy Muñoz, investigador de la Universidad de Zúrich y miembro del equipo coordinador de la red Conéctate Andes Plus. Antes de comenzar, me gustaría dar unas breves indicaciones. El día de hoy. Primeramente, tengan en cuenta que esta es una sesión que está siendo grabada, de manera que luego podrá ser compartida en nuestras plataformas digitales. Y al mismo tiempo, esta sesión tiene una traducción simultánea de inglés a español, para lo cual pueden activar la interpretación en el panel de el software de Zoom, tanto en la versión de escritorio como en la versión móvil. Entonces, sin más, me gustaría darles la bienvenida a todos ustedes. Esperamos que sea una muy fructífera reunión en el que podamos compartir las actividades de la red Conéctate Andes Plus, qué es lo que significa y qué es lo que tenemos pensado realizar en los siguientes años. Para comenzar, me gustaría invitar a la doctora Carolina Adler, directora del Mountain Research Institute Initiative y co-head de la red Conéctate Andes Plus. Carolina. Muchas gracias, Randy. Efectivamente, mi nombre es Carolina Adler, parte del Mountain Research Initiative o MRI. I will switch to English as part of the remainder of my input for today. And as Randy mentioned earlier, you can switch to the interpretation panel below to switch between languages as it suits you. So, who is Conéctate and who are we essentially? We are a network hub of researchers, practitioners, and institutions, both in Latin America and in Switzerland. And we focus primarily on an interdisciplinary exchange, whereby we look to see for opportunities and challenges that are linked with respect to ecosystems, climate change, and health within the context of sustainable development in the tropical Andes and Central America region. And the network is funded through the Swiss University's Development and Cooperation Network, SUDEC. And as you can see from the small map in the middle of the slide, there are a number of other networks that are also supported through this program. And we are essentially the only ones that deal with connecting the Latin American context. We started with 12 founding members. As you can see on the right-hand side of the screen, you see the different logos of the institutions that put together this proposal to kickstart this network, and is co-led, as Randy mentioned earlier, between the MRI, Condescend in Latin America, and the University of Zurich. Next slide, please. Conéctate Plus has been around since 2019, and we largely focused on developing the network as part of the first phase. And we will look into more details regarding some of those outcomes a little bit later in this presentation by the colleagues. However, as part of the strategic direction between 2021 and 2024, which is the second phase, we've taken on board four strategic key areas that we will look into developing. The first one is to promote and further promote inter- and transdisciplinary research collaboration, not only between the research institutions within and between Switzerland and the Latin American region, but also more increasingly also include the capacity building and capacity sharing between these different institutions and researchers through training. The second strategic direction that we are looking to develop is also to identify relevant research outputs and outcomes that already exist, for instance, within the Latin American context, that can yield very useful contributions to inform sustainable development and environmental governance in this region. The third is to prioritize collaborative arrangements that produce and disseminate this relevant knowledge, including the bridging of knowledge and action in key decision-making and policy processes.
And one key area that we've been able to learn quite a great deal from has been, for instance, the Intergovernmental Panel on Climate Change in Need 6 assessment. And through that process, we've been able to learn and reflect on what is in fact useful in terms of knowledge that is relevant for policy processes going forward. So we're hoping to build on that experience and lessons learned to also kickstart this second phase. And finally, the fourth strategic direction that we'll look to elaborate is to contribute to the formulation and the implementation of new strategy and new projects but continue to foster this collaboration towards sustainable development. So think of the Connectate A Plus as a springboard from which many of these other activities can spawn going forward. And as you can see on the right-hand panel, one of the key things that we've also developed and defined as part of this second phase is to designate and invite an associate regional partner within this context. Many of the strategic directions that are here, the way that we, in which we will operationalize them absolutely require the need for us to include other stakeholders as well. And here we have the Inter-American Institute for Global Change Research, IAI for short. And I would like to take the opportunity here to give a warm welcome to Irene Torres, who is representing IAI here today, to give us just a brief presentation and introduction to IAI as part of this strategic direction. Over to you, Irene. Thank you so much, Carolina. It's very exciting for the IAI to join this productive network. I am sharing in the chat the link to our website. And very briefly, as Carolina said, I will explain. My native language is Spanish. I'm going to switch to Spanish. Sorry for that. Buenos días, buenas tardes, gracias por unirse. He compartido en el chat la web del IAI. Estamos muy emocionados de asociarnos con MRI y con sus redes y su conexión, conéctate, su red, conéctate. Nosotros trabajamos en varios campos del cambio global. En este momento estamos trabajando con mucho énfasis en proyectos de ciencia y políticas públicas en el nexo de clima, medio ambiente y salud, que consideramos pueden tener un impacto social muy amplio y beneficios sociales medibles. Nuestro plan estratégico, que lo pueden encontrar en la web, pero también voy a compartir porque es importante que sepan en qué ámbitos podemos ofrecer oportunidades de financiamiento o de colaboración. Nosotros trabajamos desde la vulnerabilidad y la resiliencia para reducir riesgos de amenazas naturales y antropogénicas. Trabajamos también en contaminación, en seguridad y calidad del agua, alimentos, también en enfermedades crónicas emergentes relacionadas con el cambio global y las acciones de adaptación y mitigación en diferentes condiciones sociales y sectores y económicos y ambientales para mejorar el bienestar comprendido desde la dimensión humana, pero también animal y vegetal. En este momento, justamente con MRI como uno de nuestros socios, estamos promoviendo una convocatoria para clima, ambiente y salud en las Américas. Esta convocatoria es muy importante, tiene como objetivo mejorar la capacidad de los profesionales e instituciones de las Américas para abordar los desafíos en la intersección del clima, el ambiente y la salud a través de un enfoque interdisciplinario. El enfoque interdisciplinario en el IAI es extremadamente importante, aparte de que trabaja en diferentes niveles de acción local, regional, nacional y a través de la región de las Américas, también exige un involucramiento activo, genuino, de otros actores interesados, otras partes interesadas, incluidos los funcionarios públicos, porque nuestro énfasis está en la investigación, la ciencia, para la aplicación en las políticas públicas. Y este último enlace que acabo de compartir es sobre el curso mencionado, que va a llevar a los participantes a preparar propuestas, primero breves, para un fondo semilla, pero también propuestas de investigación transdisciplinaria más amplias para trabajar entre países, entre sectores y entre disciplinas en la ciencia para las políticas públicas. Esta es una gran oportunidad para la región.
Finalmente, el IAI alberga la Secretaría del Belmont Forum. El Belmont Forum es una red colaborativa de cofinanciamiento para investigación en cambio global. Nosotros estamos trabajando en el estudio de alcance de clima, ambiente y salud para definir las prioridades de financiamiento de esta convocatoria que se abrirá en el 2023, el próximo año. Y dentro de esta alianza con el Belmont Forum, el IAI al momento está también cofinanciando proyectos de investigación en migración, movilidad y cambio global. Y les dejo también el... Uy, se pegó mal el enlace, permítame, le voy a pegar mejor este enlace para conocer sobre esta convocatoria. Esta es una convocatoria mundial y los investigadores regionales de América Latina y el Caribe pueden recibir financiamiento del IAI para competir por fondos en investigación, inmigración y movilidad en contexto del cambio global con otros países de la región y alrededor del mundo. Espero haber sido suficientemente breve, pero detallada sobre las oportunidades que ofrece el IAI, también en alianza con esta red tan valiosa y, como les decía, al menos con uno de los miembros de su red, MRI, en esta convocatoria específica con el Consorcio Global de Educación en Clima y Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Irene. Thank you very much, Irene, for this very good overview. And precisely the reasons why we felt connected a plus felt that it was important to align our activities also to work in synergy with what IAI already offers in the region. I think our opportunity here is to converge and also multiply the impact that we can jointly have to ensure that all of these resources are for the benefit of the network and those interested in moving forward with this particular agenda. So thank you very much for joining us. At this point, I would like to hand back to Randy, who will introduce my colleagues who will go into more details about how we plan to operationalize this strategic direction in the coming years. Over to you, Randy. Thank you. Gracias, Carolina. Gracias, Irene, por esa magnífica presentación. Recordarles a los participantes que pueden dejar sus preguntas en el chat. Posteriormente las iremos retomando. Al final de todas las presentaciones tendremos un espacio para poder conversar con todos ustedes y que puedan formar parte de la red Conecta Tenes Plus. Entonces, en estos momentos le voy a dar el paso al doctor Manuel Peralvo de Condesang, co-head de la red Conéctate Andes Plus en Latinoamérica. Manuel, adelante. Gracias, gracias Randy. Y bueno, mucho gusto estar aquí. Gracias a todos los que están participando en esta reunión, en donde pues justamente estamos discutiendo el alcance y el modus operandi, si se quiere, de esta red, ¿no? De intercambio, de esta red de colaboración. Yo lo dijo Randy, soy Manuel Peralvo, coordinador de programas en el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina, Condesang, que somos una de las tres instituciones, junto con la Universidad de Zurich y el MRI, que estamos facilitando este esfuerzo conjunto. Yo les voy a hablar brevemente de algunos elementos operativos, justamente de esta segunda fase de esta plataforma. Para que tengan una idea más precisa, la vamos a seguir construyendo a lo largo de esta reunión, de algunas de las actividades que esta plataforma está implementando, busca implementar, de hecho, en este periodo de trabajo entre el 2021 y el 2024. Tenemos cuatro frentes, si se quiere, principales, ¿no? Operativos relacionados con los objetivos que Carolina presentó al inicio de la reunión y que están de nuevo vinculados a esta razón de ser, ¿verdad? De promover esfuerzos colaborativos, la gestión de conocimiento, generación de conocimiento y sobre todo hacer vínculos hacia procesos de toma de decisión y ojalá de incidencia también en las dinámicas, ¿no es cierto?, vinculadas con cambio climático, con ecosistemas, con salud humana a distintas escalas en la región Andes y Centroamérica. De las cuatro, la primera está enfocada en la comunicación y la difusión de insumos clave de conocimiento relativo a estas interacciones entre ecosistemas, cambio climático,
y salud humana. En esta dirección de comunicación y difusión tenemos algunas herramientas. Estas que estamos viendo ahora son ejemplos. Tenemos, digamos, un conjunto más amplio que también buscamos desarrollar a lo largo de estos de este tiempo, pero entre ellos una herramienta importante, en efecto, es la página web, ¿no?, de la plataforma, que esperamos se convierta en un lugar de consulta y de interacción también para las instituciones y las personas que estamos vinculadas a esta plataforma, pero ojalá también para un público más amplio. También estamos generando o buscamos generar algunas herramientas de comunicación estratégica como policy briefs, infografías que nos ayuden justamente a sintetizar y a comunicar de manera más efectiva estas interacciones entre ecosistemas, cambio climático y salud humana a un público más amplio en la región. Estamos implementando una serie de webinars que está abierta para todos los socios de la plataforma y que de nuevo busca de una forma un poco más estructurada también discutir y poner sobre la mesa algunos elementos de conocimiento relevantes. Y finalmente, en este bloque, digamos, relacionado a comunicación, estamos trabajando activamente en justamente vincular estas discusiones y este conocimiento que se está generando con procesos, ¿no?, de formulación de política, con plataformas regionales que se encuentran trabajando justamente en temas relacionados con cambio climático y con las otras áreas temáticas de interés de la plataforma. El segundo bloque de actividades está vinculado justamente a promover esfuerzos colaborativos de investigación. También ya lo mencionó Carolina al inicio como una de las bases de conceptuales de la plataforma. Estamos trabajando, por ejemplo, en síntesis regionales, ¿no?, de conocimiento existente. Justamente ahora, escuchando a Irene sobre el tema del IAI, estamos trabajando con un grupo de investigadores en una síntesis de conocimiento sobre justamente ecosistemas, cambio climático y salud humana, enfocados sobre todo en las interacciones entre estos procesos. Y en cómo a partir de eso podemos identificar prioridades, vacíos y prioridades de gestión, de generación y gestión de conocimiento. Otra herramienta importante aquí es un programa de pequeñas becas justamente para investigaciones colaborativas. Hemos tenido ya una primera fase de este programa de pequeñas becas y vamos también a escuchar un poco sobre algunas de las experiencias relacionadas de esa primera fase, y en esta segunda fase del CLOC vamos también a trabajar en este programa. Y también tenemos un proceso dedicado a promover propuestas colaborativas para poder justamente seguir, ¿no es cierto?, trabajando en estos temas. Siguiente, por favor. El tercer bloque de actividades está relacionado a fortalecer vínculos entre las instituciones en Suiza y en los Andes tropicales y Centroamérica. Al ser esta una iniciativa que parte también desde Suiza, nos interesa mucho desarrollar mecanismos para promover intercambios activos y ojalá poder eventualmente promover esfuerzos ya específicos de trabajo, por ejemplo, a través de proyectos de investigación de estudiantes graduados o de pregrado en universidades tanto aquí en la región como en Suiza. Eso sería algo bastante interesante para explorar en esta segunda fase. Acompañando estos tres componentes principales operativos, hay algunas actividades transversales. Una que ya se ha mencionado arriba y aquí se reitera, pues es la necesidad o el interés de seguir identificando oportunidades de financiamiento para para estas actividades. Promover espacios de comunicación e intercambio, la red de webinars, la serie de webinars es un ejemplo de eso, pero también tenemos, en el tintero la idea de poder, por ejemplo, también promover intercambios presenciales en algunos casos, si es posible a lo largo de esta segunda fase, y evidentemente identificar estas oportunidades o estas iniciativas de investigación y oportunidades para hacer incidencia específica en procesos de toma de decisión y de política. Esto es un resumen y creo que ahora la idea del resto de la reunión es darles ejemplos específicos de cómo hemos estado trabajando en implementar estas actividades y cómo pensamos también desarrollarlas en el marco de esta segunda fase. Te doy la palabra, Randy, de vuelta. Gracias, Manuel. Entonces, ahora mismo le voy a presentar a Alexandra Garcés, también de Condesign,
miembro del equipo organizador de la red Conéctate Andes Plus, quien nos va a comentar un poco más sobre las actividades que se han desarrollado con la red. Gracias, Randy. Buenos días con todas, con todos. Bueno, mi nombre es Alexandra Garcés Justo, soy especialista en monitoreo, evaluación y gestión de conocimiento de Condesan y tengo el agrado de estar también parte en el grupo de coordinación y facilitación de la red. Entonces aquí les queríamos contar brevemente justo sobre una de las actividades clave para nosotros en la fase 1, que fue las becas de investigación. Entonces, alrededor del 2020, desde abril, empezamos un proceso de convocatoria para propuestas de investigación. Estas propuestas buscábamos que sean propuestas colaborativas, que exploren los desafíos actuales de la formulación de políticas para facilitar el logro de la Agenda 2030. Entonces, como pueden ver, bueno, tuvimos en general 12 postulaciones que abarcaban a 40 instituciones entre 13 países y sobre todo 71 investigadores. Entonces, Randy, la siguiente, porfa. De estas 12 propuestas, luego de un proceso de calificación, seleccionamos a 3 de ellas. Aquí están, bueno, es una de las, pueden ver un poco de caritas de quiénes son nuestros becarios, pero tenemos 3 becas. Tuvimos 3 becas. La primera sobre los estudios de síntesis sobre el aporte de las mujeres en la gestión sostenible de los ecosistemas y la adaptación al cambio climático en la región andina y Centroamérica. La segunda, estuvo a cargo de Joana Jacobi, Georgina Catacora Vargas y Aymara Yanke. La segunda, la que otorgamos, fue sobre la síntesis de conocimiento sobre las observaciones de la dinámica fluvial en países andinos y estuvo a cargo de Ronald Gutiérrez y su equipo de la universidad. Y la tercera, la síntesis de conocimiento sobre los aspectos abióticos y socioeconómicos de la hidrología del páramo andino, a cargo de Giovanni Mosquera. Las 3 becas ya finalizaron. Hemos hecho en nuestra intencionalidad de comunicar los resultados, hemos hecho webinars, comunicado, estamos preparando también los documentos de comunicación y de gestión de conocimiento más abiertos al público. Las becas las pueden encontrar los resultados finales en la página web. Y quisiéramos compartirles simplemente brevemente los testimonios de nuestras becarias, de una de ellas, no pudimos traerles a todos, pero de una de ellas, quienes no pudieron acompañarnos, pero sí querían darnos unas palabras para que puedan ver el alcance de la investigación. Entonces, dale, Randy, gracias. Saludos para quienes nos acompañan con este video. Somos un equipo de 3 mujeres, Aymara Yanke, Johanna Jacobi, y mi persona, Georgina Catacora, quienes hemos realizado la investigación titulada Mujeres, gestión sustentable de los ecosistemas y adaptación al cambio climático en la región andina. Esto a través de una beca de investigación de la plataforma Conéctate a Más. Nos disculpamos porque por compromisos previos no podemos acompañar esta sesión en tiempo real, pero lo hacemos a través de este video corto con el que como equipo compartimos un poco de nuestra experiencia a través del proceso de implementación de la beca de investigación. Un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan. Mi nombre es Aymara Yanke, vengo de Bolivia y dentro del proyecto de la beca de investigación con Andes Más hemos estado realizando el estudio junto con mis compañeras de los aprendizajes más grandes que he tenido de esa experiencia, ¿no? Como ha sido para mí la experiencia de investigación allí. Ha sido un encuentro con una metodología nueva, aprender a hacer un estado de arte vinculado con una temática interdisciplinar como es la cuestión del uso y manejo de los territorios por parte de las mujeres, ¿no? De los ecosistemas que están en los Andes, ha sido una experiencia de mucho aprendizaje. Sobre todo porque me ha permitido entender el valor del estado actual de la información, cuánto se reporta a partir del trabajo científico y cómo el trabajo científico se puede aproximar más a las necesidades de las personas que viven dentro de las comunidades y que están haciendo contribuciones para los objetivos de desarrollo del milenio.
Esas contribuciones no siempre son visibles, eso no significa que no existan. Eso ha sido también un aprendizaje importante del proceso y el reconocimiento de las múltiples acciones que realizan las mujeres en esos territorios y cómo a veces tenemos un vacío científico para poder visibilizarlas. ¿Cómo ha aportado la beca en este proceso? Ha sido un permanente espacio de diálogo con diferentes personas que estaban involucradas en esta discusión, tanto dentro del equipo, ¿no? como a partir de la relación con la beca, el estar en espacios de diálogo virtuales, haciendo un poco mano de la circunstancia, ¿no? Porque hemos coincidido con el problema del COVID y cómo incluso a partir de allí, haciendo una recuperación de contenidos, hemos podido dialogar de manera constructiva con varios sectores. ¿Cómo planteamos difundir los resultados? Bueno, ya hemos estado difundiendo en varios eventos, en varios espacios vinculados con agroecología, con sustentabilidad, con biocultura. Y también en lo particular, como me dedico a la enseñanza, tanto la metodología de investigación que hemos aplicado como los resultados se están difundiendo dentro del espacio de educación donde yo ahora estoy trabajando. Eso permite de alguna manera construir una opción de replicabilidad de los contenidos para también ampliar esta discusión de manera crítica, porque sentimos que es una necesidad repensarnos cómo se está haciendo la valoración del uso, manejo y de la conservación de ecosistemas terrestres por parte de las mujeres. El reconocimiento de ese trabajo también necesita venir desde un nuevo enfoque de financiación para sus iniciativas y también de sostén a partir de tanto los gobiernos nacionales como los espacios regionales y globales. Un saludo para todas, todos y todes y que les vaya muy bien. Hola, soy Johanna Jacobi, profesora en el Instituto Federal Suizo de Tecnología. Y la beca ha impulsado realizar una idea que ya teníamos pendiente durante un buen tiempo, lo que es ver el papel de las mujeres en los Andes en preservar y promocionar la biodiversidad, la agrobiodiversidad y también los ecosistemas en los Andes. Somos tres mujeres científicas haciendo investigaciones en diferentes rubros de agroecología y el proyecto nos permitió juntar nuestros diferentes conocimientos y preguntas científicas. Por ejemplo, yo tengo mucho interés en entender mejor por qué las mujeres nos vemos más afectadas por los pesticidas en la agricultura y en los alimentos y qué podemos hacer al respecto. Nuestro plan ahora es publicar los resultados como un review de los más de 90 artículos que hemos leído en una revista internacional, pero el tema nos sigue acompañando en nuestras investigaciones individuales y en nuestras actividades universitarias. Por ejemplo, en ETH Zurich existe un gran interés en enfoques, por ejemplo, ecofeministas para enfrentar las crisis socioecológicas que estamos viviendo. Muchas gracias. De mi parte, pienso que la beca nos ha permitido explorar en esa interacción que existe entre mujeres y ecosistemas en los Andes, lo que a su vez nos permite reconocer cuál es la información científica que guía las investigaciones y los procesos de toma de decisiones. Sobre cómo ha aportado la beca en la generación de información, ha sido de muchas formas. Una de ellas es el poder reconocer que la información sobre mujeres y el manejo que realizan de los ecosistemas andinos es todavía insuficiente. Nos parece que ese es un vacío muy importante tomando en cuenta la relevancia que tienen los ecosistemas de montaña, en particular los Andes, en procesos como por ejemplo la regulación climática. Y también nos parece un vacío importante tomando en cuenta los procesos de feminización de los espacios rurales. Los hallazgos de la investigación también nos han permitido reconocer que la investigación tiene todavía esa tendencia de reducir la importancia de las acciones y saberes de las mujeres a espacios pequeños como por ejemplo las unidades familiares y en mucha menor medida se toma en cuenta
sus efectos e impactos en escalas mayores como la comunitaria y de ecosistemas. Algo interesante que también hemos hallado es que las mujeres utilizan como una estrategia de resiliencia socioecológica el manejo de sistemas biodiversos, entre los que sobresale la agroecología. Con relación a la difusión de los resultados de la investigación, además de lo que mencionan Aymara y Johanna, nos interesa compartir los hallazgos en procesos de toma de decisiones a nivel nacional y global. Y con relación al último, por ejemplo, pensamos en el grupo de género del Convenio de Diversidad Biológica y también compartir la investigación con grupos específicos dentro de ONU Ambiente. Y en este conjunto de iniciativas que tenemos para compartir la investigación que hemos realizado, esperamos poder inspirar a realizar investigaciones más amplias, más integrales y más transdisciplinarias con relación a los roles de las mujeres en el manejo de los ecosistemas andinos. Muchas gracias por escucharnos. Ok, muchas gracias. Entonces tenemos estas experiencias que nos han mostrado los investigadores ganadores de una de las becas. A continuación, me gustaría dar el pase a mi colega Michelle Egger, del MRI también, para que nos presente un poco más el detalle de las actividades que se desarrollarán a lo largo de la siguiente etapa de la red Conéctate Andes Plus. Michelle. Hola, muy bienvenidos. Soy Michelle de la MRI y conjunto con Randy y Alexandra estoy coordinando más el día a día de la Red Conéctate A Plus. Como soy más cómoda en inglés, también voy a cambiar la idioma. And I will tell you a little bit more about being more concrete some of the planned activities for next year and how you can actually get involved with the Conéctate A Plus network. So to start with, how to become a Conéctate A Plus member, we have three types of members, two on an institutional and one on a more individual level. On an institutional level, we have the founding members. Those are basically the institutions that gave birth to the network during the first phase, including SUDAC institutional members from Switzerland and also partners in Central America and the tropical Andes. During the second phase, we created a new category, the so-called associate partners. They are added to the network on an ongoing basis. And yes, we still very much welcome institutions from the Conéctate A Plus regions that are committed to engage in the process of knowledge and practice exchange at exactly this nexus of climate change, ecosystems, and health, also towards the sustainable development. So you're very welcome to join us. And in order to become actually such an associate member or partner, your institution must sign a simple agreement with the network co-heads. This can be also at the level of an individual research group, an department, faculty, or the academic institution. However, good to remark as well that the membership is not limited to academic institutions. NGOs or governmental organizations are also very welcome to join. Yes, but by joining, you've already heard some of the benefits from being part of Conéctate A Plus, but generally, as you will see afterwards, some of the funding opportunities are limited or exclusively for Conéctate A Plus members. And also, of course, you can benefit of the collaboration in the network in general. So we have knowledge exchange, the news and information sharing, cross promotion, co-organization of activities. Also, we really aim to to best leverage the synergies and to make progress together towards a sustainable development of Central America and the tropical Andes region. You can hear just a brief overview of the current members we have. I don't go into detail at institutional members to that, but I will send you the slides afterwards so you can have a look at it more in detail. Next slide, Randy, or one slide back, please. So however, you don't need to be affiliated to a Conéctate A Plus member institution to be actually part of the network.
On the contrary, Connectati also lives from individual researchers that participate in our activities. So may this be at attending or even presenting in one of the thematic webinars, applying for grants, improving your skills in a co-organized and shared capacity building activity, or also if you just want to stay informed via our newsletter. We actually especially welcome early career researchers to participate and also use the network as support for their career development. And yes, how to stay updated? If you haven't done it yet, I invite you to sign up for our newsletter and to make sure that you stay updated and also receive the latest news about the Connectati network. Next slide, please. For this year, we have several upcoming funding opportunities, which I briefly present to you now. The video presentation of from the phase one grant recipients already gives you quite a good impression, I guess, or idea of the upcoming small grants for synthesis research projects. Generally, the planned call for this year will be in a very similar shape. So the idea is really to support inter and transdisciplinary research synthesis projects that also fostered a very collaborative and integrative approach to research. We really aim to strengthen innovative inter-institutional academic collaboration also across continents. So this is also one of the reasons why an eligibility criteria for those grants is that the research group should compose or contain one member of Switzerland and one from a Latin American Connectati member. Thematically, the call will be probably quite open, of course, always within the nexus of climate change, ecosystems, and health, and in the context of sustainable development. So we have probably four small grant calls, and one of them has a particular focus on health and climate change. So the next call is planned to September, October. If you sign up to the newsletter, you will be informed as soon as it is open. Yes, next slide, please. This is also a training course on transdisciplinary research on climate, health and ecosystem, which is coming up, co-organized with the strategic associate partner, the AIA. Irene already briefly mentioned it. This is still in organization. I will not go into detail of the course. Just from the perspective of Connectati A+, we dispose a little bit of funding to support the participation in the phase two grant development workshop, which will be an in-person workshop held. So we will launch for this a call probably in August or September. And also for you, if you're interested in participating in this course and for this funding, it's also, you're very highly encouraged to participate already in the phase one mentorship program and training program of this training course. Yes, next slide, please. So as this course already shows that this year, the focus really lies on more skills development for grant development. But building up on that, in early next year, we will also launch a call for seed grants intended to support the collaborative development of a grant submission to upcoming calls from larger funding mechanisms, such as, for example, the Bellman Forum or other. Moreover, we annually also have the network annually also disposes of some limited funds to support student participation in scientific conferences and international meetings. So for this year, an open call is planned to be launched in September and October. These financial contributions should really be seen as an opportunity, especially also for early career scientists and researchers to be able to physically participate in scientific meetings and conferences. Just to note here, we aim for sustainable development. So we also have ecological consideration, and this is one of the reasons why we want to focus this call also on regional events where no transoceanic flights are necessary. Next slide, please. Those were a bit the more concrete upcoming funding opportunities. Now, apart from these, the Connectati A+ is also actively engaged in supporting and sharing capacity building development activities.
such as, for example, training courses which are organized or co-organized by one of the several network members. So as a network, we really aim also to provide the platform for collaboration also in the organization of such training courses in the thematic area of climate change, ecosystems, and health. So here as a network, you can really greatly help in facilitation, but also in promoting and disseminating the planned activities. And we also have some limited funds to support participation. For this year and next year, we especially aim to particularly support activities with a focus on skills development. So skills enabling research of people to conduct high quality research, also to better access research funds. So project proposal development and so on. Next slide. So here you just see a list of our recent examples. As I said, the upcoming course with the IAA, but also we have some upcoming courses facilitated and promoted by the Connected to Network. So there's one of Ecosistemas Andinos y Cambio Climático, which has been organized by several Connected to Plus funding members. But also, for example, from the MRI, we have a research, MRI synthesis research workshop coming up on carbon dynamics in high Andean tropical cushion peatlands. Or also now we are in the working of developing a training session on data analysis of vegetation dynamics in the Andes. This just as a few examples. So. But also if you and your institution plan any upcoming capacity building programs, courses, and so on, which are thematically relevant for the Connected to Network. So please let us know so we can share them and yes, spread the word a little bit. Thank you. And now I will hand over to my colleague, Alexandra from Condesan, who will present the other ways of being engaged in the Connected to Webinar, namely the webinar series and our communication platforms. Thank you. Y gracias. Como parte entonces también de los de la gestión del conocimiento de la red, nosotros desarrollamos algunos webinars. Aquí, bueno, este es uno de los ejemplos, pero generalmente son sobre investigaciones temáticas o casos de estudio temáticos, en donde lo que buscamos es justo profundizar este análisis interdisciplinario. Como han visto, se ha repetido mucho esta palabra, pero sí buscamos que se vean en conjunto las articulaciones entre la relación, la interdependencia del cambio climático, los ecosistemas, la salud y el desarrollo sostenible. Entonces, en los webinars, como también Michelle les dice, buscamos tanto comunicar y poner al servicio las investigaciones de miembros de la red, pero también queremos ser un espacio para otras investigaciones en las mismas temáticas que puedan llegar a más personas. Entonces, bueno, aquí hay algunos ejemplos, como les mencionó Michelle, y bueno, nuevamente invitarles a que si tienen investigaciones clave que vinculen estas temáticas, nos puedan escribir, nos puedan hacer llegar para poder comunicarles y bueno, ser parte también de ampliar la gestión del conocimiento. Entonces, bueno, tenemos webinars temáticos y tenemos unas oportunidades también en nuestra misionalidad de juntar las universidades suizas con los Andes centrales y Andes tropicales, perdón, América Central y Andes tropicales. También tenemos unos espacios para que se hagan intercambios de experiencia de universidades en los dos sitios, ¿no? Entonces, eso también tienen que estar bien pendientes para poder que los estudiantes puedan participar en estos espacios y posiblemente participar en investigaciones o en intercambios en Latinoamérica o en Suiza. Siguiente, Randy, por favor. Y bueno, como plataformas de comunicación tenemos nuestra web a la cual les invitamos a participar. Estamos reconstruyendo y en un espacio justo de repensarnos qué se necesita, cómo llegar con mejores mensajes. Sin embargo, sí pueden encontrar los recursos que les pusimos de las becas de investigación están ahí. Tienen los links como para inscribirse en nuestros MailChimps. Y un segundo recurso que seguramente les habrá llegado a la mayoría, o si no, inscríbanse, pero sacamos mensualmente unos newsletters o unos MailChimps en donde ponemos justo a disposición todas estas oportunididades de financiamiento, los webinars que vienen, investigaciones que salgan, que son relevantes en esta investigación interdisciplinaria que promovemos.
Entonces, también les invitamos a ser parte de esta lista larga ya de personas a las que ponemos a disposición el conocimiento que está circulando. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Randy, te devuelvo el espacio. Excelente, muchas gracias, Alexandra, Michelle. En estos momentos, entonces, contamos con unos minutos para poder resolver preguntas, comentarios que tengan nuestros participantes. Por favor, siéntanse libres de escribir sus preguntas en inglés o en español. Y continuamos ahora mismo con Carolina para abrir tal vez un espacio de discusión. Si existen preguntas de parte de los participantes, por favor, levanten la mano para cederles el micrófono. Thank you very much, Randy. I believe there's one more slide to go regarding communication platforms, which offers an overview of the many things that both Alexandra and Michelle have also mentioned. So there's an email address there on offer if you have any questions or indeed any suggestions after this meeting. We welcome those very much. I see that there are a couple of questions in the chat. Gonzalo, I'll just paraphrase and translate at the same time. Which are the best ways in which to participate as a collective or a consortium of young investigators from various countries across the region? That's a very good question. And in fact, it's one of the ways that we would like to promote such collaborations to, in fact, spawn out of connectivity. I guess the best way to, in practical terms, to mobilize a group is for you to also connect with the eligible institutions that are part of the associate membership of Connectivity A+, and check whether your institutions are, in fact, or at least one needs to be a member to be eligible to apply. And indeed, if you need to find contacts for corresponding researchers in Switzerland, because as part of the funding conditions that we subscribe to, we need to have a member both from Latin America and from Switzerland as part of these consortium. So if you do need a brokering or an introduction to those, do let us know. This is what we are here precisely to facilitate that connection as well. We realize and expect that not many of you perhaps have existing collaborations. And so Connectivity offers the opportunity to create those new connections going forward. So please do get in touch, and I would certainly recommend for you to connect with your colleagues to put together ideas as we speak, because by the time the actual calls are open, it's important to be very quick on your feet to make those presentations forward. Another question from Francesca. Hello. Has Panama participated in the past? As far as I know, institutions from Panama haven't explicitly been part of the clock in the past, but this is certainly something that we can look into exploring opportunities for them to also be a part of the network. As Michelle has already mentioned, this is open to all countries and institutions in the region, so please do get in touch with us if you have a specific suggestion or nomination to make. We can look into making sure that that is also included. And Gonzalo, no need to worry. We are working in a bilingual setting here. English or Spanish is perfectly fine. Irene, would you like to come in with your comment? Sí, claro, gracias. Bueno, Gonzalo creo que había hecho esa pregunta para participar en Conéctate, pero el IAI como nuevo miembro de Conéctate promueve la participación incluso como líderes de los equipos de investigación a jóvenes investigadores o investigadores no tan jóvenes, pero en etapa temprana de la carrera. A veces en nuestra región justamente los investigadores necesitan este tipo de estímulos y se siente que uno no tiene la experiencia suficiente para postularse, pero al contrario, nuestra convocatoria, al menos la actual, va a capacitarles de la mejor manera para que puedan tener competitividad al momento de presentar una propuesta de financiamiento.
Perfecto, muchas gracias, Irene. Y justamente estamos en esa colaboración para poder también retroalimentar y compartir nuestras oportunidades a través de las diferentes redes e instituciones que facilitan efectivamente este tipo de investigación. ¿Alguna otra pregunta? Si hay una pregunta más, considerando que si las investigaciones y si las personas que pueden participar a las becas tienen que estar asociadas a universidades. No exclusivamente, generalmente o más bien tradicionalmente, en muchos casos la investigación inter y transdisciplinaria se inicia a través de grupos de investigación en las instituciones académicas, pero sin embargo, obviamente también esto puede ser a partir de las iniciativas de ONGs o quizás otras entidades no exclusivamente relacionadas con investigación académica exclusivamente. Por lo tanto, es algo que invitamos a que también se presenten a liderar, incluso a convocar un grupo o un consorcio para investigación. Es algo que también había mencionado Michelle antes, por lo tanto, sí, porque también se puede partir con una colaboración por parte de una ONG o otra entidad. Otra pregunta es sobre si hay alguna restricción de edad o si hay algún criterio respecto al género e interseccionalidad para las becas. I'll switch back to English. As far as I know, we don't have any explicit criteria precisely delineating conditions on those particular fronts. However, this will be part of the core document, which will also specify some of the general, at least the minimum requirements that we would like to see met as part of our consortium. But the idea and the emphasis is really in making sure we facilitate this process without putting undue burden, if you like, administratively, and limiting the prospects of collaborations to arise. Hay una pregunta adicional sobre cómo se podría avanzar en los niveles local, regional y nacional y al mismo tiempo concatenar los temas de ecosistemas, cambio climático y salud. Imagino que es enfocado a cómo incorporar estos temas dentro de las propuestas para las becas. Would Konda-san like to comment? We've had quite a lot of experience through the first phase regarding that particular question, and I wonder if also my colleagues would like to share their perspectives on that. Sí, perdón, estaba hablando con el micrófono en mute. Sí, bueno, creo que, digamos, esa pregunta va directo a uno de los intereses de creación de la plataforma. Reconocemos que cada uno de estos temas por sí mismo ha experimentado, digamos, avances interesantes, importantes, ¿no? En cuanto a generación de conocimiento, en cuanto a atención de política pública, digamos, a nivel nacional y regional incluso. Pero vimos, ¿verdad?, con bastante interés que faltaba un poco más de interacción o de visiones, ¿cierto?, de integración que nos permitan de alguna manera abordar no solamente los impactos que son, digamos, combinados de estos procesos, pero también de alguna manera entender mejor cómo estos procesos de afectación desde el cambio climático, por ejemplo, hacia los ecosistemas y la salud humana tienen también orígenes comunes. Hasta qué punto, ¿no?, existen esos orígenes y hasta qué punto también los entendemos y podemos actuar sobre ellos, creo que es una de las preguntas que motivan esta plataforma y muchas de las actividades que les estamos contando. Entonces, en la medida en la que ustedes puedan pensar en enfoques de integración temática, metodológica, etcétera, que nos permitan avanzar en esa dirección, ¿verdad?, en entender interacciones y en, ojalá poder identificar respuestas que sinérgicas frente a estos retos, creo que esas preguntas de investigación, esos enfoques de trabajo van a calzar muy bien con la razón de ser de esta plataforma. Gracias, Manuel. Hay una pregunta adicional también, si es que se puede
contactar directamente a los investigadores, no solo de la última beca sobre el impacto en las mujeres, sino también a cualquiera de las otras becarios. Y efectivamente, la información sobre las investigaciones y los puntos de contacto van a estar disponibles a través de la página web. Entonces es fácil de ponerse en contacto. Y ese es uno de los motivos, uno de los objetivos de la red, poner en contacto a los investigadores de diversas partes y en todos los niveles. Entonces, me parece que no hay más preguntas en estos momentos. Me gustaría invitar al Dr. Christian Hugel de la Universidad de Zurich, co-head de la red Conéctate Andes Plus también, para que pudiera darnos tal vez una conclusión sobre el evento de hoy. Sí, gracias, Randy. Buenos días, buenas tardes con todos. Sí, me hace un gusto de hacer ahí la conclusión de este webinar, que espero que fue útil para todos ustedes. Algunos puntos quizás, o sea, Conéctate A Plus realmente es una plataforma, como hemos visto, sí está al servicio de la comunidad científica, inclusive científica y de la práctica. Somos las tres instituciones, MRI Condesan y la Universidad de Zurich, que tratamos de manejar y gestionar esta plataforma para que sea de máximo utilidad y beneficio para ustedes. Pero por eso también realmente dependemos de su presencia, de su participación y de su compromiso. Finalmente, la red solamente está tan bueno como la participación y el compromiso de todos los participantes. En ese sentido, quisiera nada más de recomendarles de estar conectados con nosotros también en cualquier momento, hacernos comentarios, sugerencias, recomendaciones, también hacer los links, las relaciones a eventos o oportunidades, porque realmente, como dice el nombre de la Reconéctate, es para conectarse a temas de investigación en cambio climático, salud y desarrollo sostenible en toda esta región. Y creo que las actividades son bastantes. Esperamos que ustedes hoy y en adelante pueden tener una perspectiva de lo que, cómo se pueden beneficiar, cómo se pueden conectar y relacionar con otras colegas. También quizás mencionar que mi colega todavía no ha mencionado que también vamos a tener o seguir teniendo un enfoque en educación, y estamos viendo que una de las becas en el de septiembre, octubre, esa convocatoria también se dedique a temas de educación, y eso también se basan en actividades y desarrollos que hemos hecho dentro de prácticamente las redes, las dos redes que conformaban originalmente Conecta, que es Knowledge for Climate y una salud. Y bien, o sea, temas educativos también son muy importantes para la red. Quizá hoy hemos visto más temas de investigación, y como digo, si ustedes tengan alguna sugerencia, comentar o recomendación de actividades, por favor, conectarse y acercarse al equipo que está gestionando la red. Esperamos estar en comunicación con ustedes, y creo que con esto estamos muy gratos por su participación. Y Randy, ¿tú tienes todavía alguna palabra de administrativa de conclusión? Si no, yo estoy con mucho gusto, estoy cerrando este evento. Sí, muchas gracias, Cristian. Solo comentar que el link para la web se encuentra en el chat. También se encuentra indicado allí el link para que puedan suscribirse al newsletter de la red Conéctate Andes Plus, y simplemente invitarlos a que formen parte de esta red y que puedan beneficiarse de las múltiples oportunidades que se pueden brindar. Muchas gracias a todos. Si tienen más preguntas o comentarios que no se hayan podido
indicar en estos momentos. Pueden hacerlo también a través de los diferentes canales de comunicación que tenemos y esperamos seguir en contacto con todos ustedes. Muchas gracias, hasta pronto y buen día, buena tarde a todos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Y muchas gracias, Irene, también por participar con nosotros. Gracias, hasta luego.